Hola, esto es Conecta con la Provincia, el espacio que semanalmente dedicamos a la actualidad relacionada con el territorio zaragozano. Durante los próximos minutos hablaremos de las mejoras que se van a realizar en 15 cuarteles que la Guardia Civil tiene repartidos por toda la provincia. También del mundo de las setas y los hongos, que como cada otoño revoluciona el entorno del Moncayo, y de esta localidad a través de la cual realizaremos un viaje en el tiempo, Maluenda. Lo primero, vamos con la micología. Para aquel que no lo sepa, ciencia que se encarga del estudio de los hongos. Desde hace 8 años, San Martín de la Virgen del Moncayo acoge unas jornadas micológicas que reúnen a expertos venidos de todo el país. Es en este momento, con la llegada del otoño, cuando las setas y los hongos se adueñan del mágico Moncayo. Hay leyendas que dicen que en su interior viven monstruos, que en sus hayedos las brujas llevaban a cabo sus aquelarres. El Moncayo ha sido durante siglos objeto de todo tipo de misterios, quizás porque en sus faldas acoge uno de los entornos naturales más ricos de la península ibérica. Naturaleza en la que crecen setas y hongos, protagonistas cada otoño de las jornadas micológicas que se celebran en San Martín de la Virgen del Moncayo. Empezamos de una manera esporádica, viendo qué posibilidades tenía la micología ahí en el entorno del Moncayo, y cuál fue nuestra sorpresa al ver que teníamos, o vivíamos mejor dicho, en San Martín, a los pies de un entorno privilegiado en este mundo de la micología. Las jornadas, desde hace 8 años, han servido para descubrir más de 600 especies de hongos y setas, cuyo estudio se materializa en el Centro Micológico de San Martín. Tenemos la fortuna de que existe mucho tipo de hábitat, ¿no? Desde, pasando por el pino, el roble, abedul, hayedo, prado, etc. ¿Por qué digo esto? Pues simplemente porque cada especie arbórea tiene sus setas asociadas. Con el frío y las lluvias del otoño, cada vez más aficionados se acercan al Moncayo para recoger los hongos. Desde el Centro Micológico nos advierten de que hay que tratar el entorno con mucha precaución y saber bien si las setas recolectadas son comestibles o venenosas. En un sitio tan pequeño como es el Moncayo, porque realmente es pequeño, pues la importancia medioambiental en todos los sentidos es extrema, y la micología no podía ser menos. Micología en relación no solo con el medio ambiente, sino con las personas humanas. Desde la semana pasada, las jornadas micológicas de San Martín acogen múltiples actividades. Este fin de semana, la actividad se centrará en la gastronomía. Vamos a tener un taller de cocina que será impartido por Juan José Latorre, cocinero profesional del Hotel Las Brujas de Becker. Una cena popular el sábado 29, como bien decía mi concejal, pues un poco para armonizar con todas las personas que nos vengan a conocer. Las últimas actividades tendrán lugar el próximo fin de semana, con un cursillo y una degustación. Desde Calatayud hasta Caspe, 15 cuarteles que tiene la Guardia Civil repartidos por toda la provincia de Zaragoza se beneficiarán de un convenio que acaban de firmar Diputación de Zaragoza y Ministerio del Interior, a través del cual se pretende mejorar las instalaciones, muchas de ellas avejentadas. Un total de 15 municipios zaragozanos verán mejorados sus cuarteles de la Guardia Civil gracias al convenio de colaboración al que han llegado estas dos instituciones. La Diputación Provincial destinará 357.000 euros para mejorar las instalaciones y la prestación de servicios del personal de la Benemérita, reconociendo así la importante labor que el cuerpo realiza en la provincia y la necesidad de solucionar la situación de precariedad en la que han caído muchos de sus acuartelamientos con el paso del tiempo.
La Unión de Guardias Civiles ha agradecido el esfuerzo realizado por los organismos públicos para solventar los problemas existentes, ya que permitirá adecuar este cuerpo de seguridad a la modernidad, y ha hecho especial hincapié en que se mejoren las zonas destinadas a oficinas. También quisieron lanzar un nuevo reto: conseguir la concentración de los efectivos en las cabeceras de comarca para ganar en operatividad. De este convenio se beneficiarán, entre otros, los cuarteles de Calatayud, Ejea, Sadva, Pedrola o Alfajarín. Ahora toca hablar de Maluenda y para ello os proponemos un reto. ¿Qué tal si nos acompañáis y hacemos un viaje en el tiempo a cómo era esta localidad hace 80 años? Si existiera una máquina del tiempo, nos habría llevado a Maluenda. Corre el año 1927. El cardenal Casanova acaba de inaugurar las escuelas. Es el reclamo histórico de unas jornadas que, con el nombre Crónicas de un pueblo, han conseguido recrear la vida de hace 80 años. Con sus lavanderas, con su taberna, con la llegada de la temporada de la matacía, con la trilla, yo en estos momentos estoy representando el papel de alcalde de Maluenda. De aquellas épocas quisimos rescatar también esas figuras que en aquella época pues se consideraban las fuerzas vivas, un poco teatralizadas de forma cómica. Quisimos dar esa chispa de humor, pues el papel que hace el cura, el sacerdote, el cabo de la Guardia Civil, el boticario, el maestro, pues rescatar también esos papeles que desde hace mucho tiempo nos acompañan en el pueblo y también rendirles un homenaje. Todo comenzó con la intención de implicar a la población en una actividad cultural. Objetivo conseguido. Surcado todo el pueblo, toda la comarca y también mucha gente que ha venido de fuera. Nosotros esperábamos pues, que tuviera éxito, pero tampoco pensábamos esto. Cuando pensamos en hacerlo, creíamos o contábamos que por ser el primer año, la primera vez que se hace, pues que vinieran 400, 500 personas, pero se ha desbordado y hoy en Maluenda hemos estado en el pabellón, más de 1.000 personas comiendo, y podemos decir que a lo largo de estos dos días hemos podido llegar a 3.000 personas en las calles de Maluenda. Los mayores del pueblo han sentido estos días el orgullo de explicar a los más jóvenes que antes la vida era más dura, pero mucho más sencilla. Ha cambiado porque no es lo mismo. Ahora Maluenda antes se basaba principalmente de la agricultura, del cereal, del campo, y ahora pues poca gente ya vive de ello, aunque Maluenda se caracteriza por su vino y por su gran calidad de fruta. Pero ya no es lo mismo que antes. Y el ritmo de vida y ahora todo lo que antes, como hemos visto en los talleres artesanales, se hacía de forma particular en las casas, la elaboración del jabón, las sillas de mimbre, etcétera, pues ahora vas a una tienda y por menos precio lo tienes. Ha llegado el momento de la rifa. El objeto de deseo, la carne de un cerdo, al que le ha llegado Susan Martín. Miles de personas fijan la mirada en el escenario. También el castillo y la iglesia de Santa María, testigos del paso del tiempo, de los retos a los que Maluenda se enfrenta en pleno siglo XXI. Otros retos que también tenemos al mismo tiempo que este, que es el fundamental, pues es el reconstruir la parte antigua del pueblo, que tiene mucho valor, tenemos mucho patrimonio, pero que hay que seguir trabajando. Y otro futuro, lo que es el futuro, pues son los niños. También tenemos mucha gente joven y vamos a luchar porque tengan los medios necesarios para que puedan seguir viviendo en el pueblo, el Maluenda. Algunos miran con nostalgia el pasado, pero en Maluenda es fácil esbozar una sonrisa. La noche no ha hecho más que comenzar. Es momento de la música y el baile, con la ronda que recorre las calles de esta localidad a orillas del Gil.
Volvemos al presente de Maluenda para despedir este Conecta con la Provincia. Dentro de 7 días os sorprenderemos desde otra localidad zaragozana. Hasta entonces, que paséis feliz semana.